Pienso cogerlo. ¡No! ¡Vete a la mierda! ¡Calla! Vale. Vale. Han pasado 10 putos años, Fruer. ¡Rey! Más vale que sea bueno. Rey, llama a la policía. No, espera. No llames. A lo mejor están en el ajo. ¿Puedes encontrarme? Tranquilízate. ¿Es otro ataque de los tuyos? ¿Otro ataque de los míos? Rey, van a matarme. ¿Lo entiendes? ¿De quién hablas? No lo sé. Me dieron con algo. Debí de perder el conocimiento. Puede que esté en un maletero. Fijo que es un maletero, Rey. ¿Puedes rastrearme? No muy bien. Tu señal GPS es inestable. Viene y va. ¡Normal! Cortan las señales. Esto es un marrón. ¡Es un agente! Joder. Vale, estoy en camino. Esta vez parece que Fruer está en peligro de verdad. Pero si quiero salir de Chicago, tiene que ser ahora. Joder. No puedo dejarle tirado. Y bien, señores, bienvenidos sean todos a este nuevo gameplay de Watch Dog Bad Blood. Ya no me acordaba cómo se llamaba el título de este super DLC Bad Blood de Watch Dog. Señores, bienvenidos sean todos, yo soy Kisho Gameplay. Recuerden, señores, que les voy a dejar en la parte de la descripción lo que es el episodio número 1 para que se guíen por ahí, más o menos los que no lo hayan visto. Recuerden que voy a dejar lo que son las cinemáticas y todo eso. Tranquilo, joder. Tantea a ver si encuentras el pestillo del maletero. Si el coche es nuevo, tendrá uno. No, nada. Vale, así que estás en un coche viejo. Es un comienzo. ¿Qué es viejo? Eso no me vale. Quizá hayan quitado el pestillo del maletero. ¿Tienes alguna herramienta? Busca un compartimento. A lo mejor hay un gato dentro. Sí. Sí, hay un gato. ¿Crees que puedo abrir la puerta con esto? Es la idea, pero no queremos que lo oiga. Vamos a... Así que cuando lo hagas, da muchos golpes. Y grita ya que estás. ¿Mm? Vale. Allá va. ¡Sacadme de aquí! ¡Socorro! ¡Socorro! Vamos. ¡Ha funcionado! Ahora abre un poco la puerta y dime qué ves. Veo varios obreros en la carretera. Esto es Chicago, podría ser cualquier sitio. ¡Ah! ¡Conos de tráfico! ¡Veo muchos conos de tráfico! ¿Un cono? Dime edificios, Fruer. Dime comercios. Chinga. ¿Qué es lo que ves? ¡Oh! ¿Eso es? No, qué va. No sé lo que es eso. Venga, tío. Hay un bloque de apartamentos medio demolido. Parecen pisos de protección oficial. Vamos. Estás en los Wards. Bien. Fruer, dime qué más. Solo muchos edificios, Rey. ¿Pone algo en ellos? ¡No lo veo! Ah, ¡espera! ¡Más conos de tráfico! Rey, me quedo sin batería. Date prisa. Fuck. Fuck, vamos. Vamos. Tendidos como bandidos. Fuck. Quedo callado, señores, es para que ustedes escuchen lo que yo también escucho en las conversaciones de los jugadores, de los personajes, perdón, para que entiendan, porque si no sacan eso. Aquí en esta recta, aquí en esta recta. Es que traigo un coche bien lento yo, man. Ah, ciudadano, pedazo de tonto.
ahí está, ya lo veo. Ya te veo. Vale, necesito que cierres el maletero y que te prepares. ¡Alto! ¿Prepararme? ¿Cómo que me prepare? El paseo. Vamos. ¡Rey! ¡No! ¡Enviad ayuda! ¡Este tipo está colgado! ¡Eh! ¡Oye! ¡No quiero morir aquí dentro! No morirás, prometido. No, se escapa. Y no tenemos que golpear a Tobías, eso quiere decir que no hay que chocarlo. Vamos, ahorita. No saco el teléfono, ¿por qué? ¿Cómo lo neutralizo si no me deja sacar el phone? Ahí está. A ver. No me puedo chocarme. ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes una idea mejor? No, tengo 10 mejores. Pues yo no tengo tiempo para discutir. Intento que abandone Maldita el coche. Sea. Ay, cuando choca él solito no le hace nada todavía. ¡No! La madre, por poco me mata ese vato, jo. No pueden haber muerto todos. No. ¿Por qué no le disparó? Te prepares. Alto. ¿Prepararme? Vamos. Que me prepare. El paseo va a volverse movidito. ¡Quítate! ¡No! ¡Vamos, dame! ¡Vamos! ¡Quítese, señor, quítese! ¡No, pinches coches! Quítense coche. ¡Ah! Se me complica el mapa. Fuck, vamos. No puede ser. Vamos a soltar ahorita en un maldito semáforo ahí. ¡Ayuda! ¡Este tipo está colgado! ¡Eh! ¡Oye! ¡No quiero morir aquí dentro! ¡No morirás! ¡Prometido! ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes una idea mejor? ¡No! ¡Tengo 10 mejores! ¡Pues yo no tengo tiempo para discutir! ¡Vamos! ¡Por poco! Creo que le estaba disparando a ellos. A ese vato todavía. ¿Bien ahí dentro? ¡Sácame! ¡Aguanta ahí! ¡Rey! ¡Muérete! ¡Afuera, por fin! ¡Mierda! Estos tíos no saben cuánto parar. ¡Espera! ¡Maldita sea! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cállate, Fruer! ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme! Estamos intentando, Holmes.
Típica Super Stun. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ese vato me va a querer chocar y viene todavía atrás, me. Vamos a aplicarle la chicana. Nadie se sabe la vuelta a la chicana, men. No. No. Échalo de la calzada. Sacadme de aquí. Sacadme. Cállate, cállate. Vamos, vamos. Pinches persecuciones. Sacadme de aquí. Sacadme. Oh, cállate. Atención, este es muy listo. ¿Veis algo? ¿Hemos perdido el objetivo? No, 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 no. No, qué puto fake, güey, no mames. Y bien, si ya estamos de vuelta. Estos tíos no saben cuánto parar. Después de ese super fake. Oh. Lo malo es que ellos sí disparan desde sus coches, ellos sí pueden disparar y yo no puedo disparar desde mi coche. Es algo que no me late. Buena. ¿Alguien ve algo? ¡Maldita sea! Vámonos, 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 vamos a pelárnosle. ¡Sacadme! Ya lo hicimos bien. No sé qué esperar cuando abra el maletero. Flux estaba fatal cuando nos separamos. Aiden se lo encontró hace poco y le dijo que vivía en la calle. Se había metido algo y decía cosas sin sentido. No, otra vez. No mames, pinche Tobía. Maldita sea, no paso. ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme! ¡Machácalo! ¡Hazlo! ¡No! ¡No! Sí, él todavía ya está bien golpeado. Necesito ayuda. Vale, escuchad, reagruparos. Tenemos que aclarar esto.